Bueno, y a pesar de que el profesor de quien le hablábamos anteriormente fue acusado de abuso de menores, salió libre bajo algunas medidas legales. Bueno, padres de familia y maestros de la escuela Justo Rufino Barrios pues respaldaron al educador. Así que esta madrugada pues fue liberado. Pero Andrea Sandoval, mira, nos tiene todos los detalles. Andrea, adelante, buena tarde. Muy buenas tardes, Diana y Luis. En estos momentos me encuentro en las afueras de la Escuela Oficial Urbana Mixta Ramiro de León Carpio en la zona 21, ya que el día de ayer les dimos a conocer a ustedes el seguimiento de la captura del profesor Jeffrey Carrera, quien fue detenido por presunta violación sexual hacia una menor. El día de hoy, aproximadamente a las 3 de la madrugada, el profesor recobró su libertad debido a que el juez de turno le realizó la audiencia, pero las personas que acusaron al profesor y declararon la denuncia no se hicieron presentes. El profesor recobra su libertad, pero sin embargo este caso sigue en investigación. En estos momentos, pues durante el transcurso de toda esta mañana, se llevó a cabo, los padres de familia desarrollaron una pequeña manifestación afuera de la escuela donde el profesor actualmente trabaja, demostrándole el apoyo ya que el profesor recobró su libertad. Vamos a platicar aquí con alguna de las madres de familia que se encuentra en este lugar para que ellos nos cuente cómo es el apoyo que están mostrando hasta el momento al profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Para mí el profesor Jeffrey es un buen profesor porque le ha dado clases a mis hijos. Y por él no tenemos ninguna duda. Bueno, incluso en esta manifestación de apoyo hacia el profesor también se han hecho presentes algunos de los alumnos, también demostrando el apoyo. Por eso vamos a preguntarle aquí a uno de los alumnos qué es lo que él solicita. Queremos clases. ¿Quieres que él regrese? Sí. ¿Que te siga dando clases? Sí. Bueno, también como les dije en esos momentos también, aparte de los padres de familia, varios niños también se están haciendo presentes en este momento. Buenas tardes. Buenas tardes, la verdad es que estamos la tarde hoy aquí apoyando al profesor Jeffrey, ya que sabemos que es una persona respetable, honorable, tenemos bastante tiempo de conocerlo. Nos hemos reunido hoy con varios padres de familia y el comité de padres de familia de la escuela para realmente apoyarlo, ya que sabemos que los maestros no pueden apoyarnos en este momento. Entonces, como padres de familia nos organizamos y estamos apoyando al profe en todo momento. Sabemos que es inocente de lo que se le acusa, ¿verdad? Porque tenemos realmente varios padres de familia que estudiaron nuestros hijos con ellos y que realmente nunca le faltaron el respeto y nunca le hemos visto nada malo. Esperemos en Dios que todo el proceso siga bien y que realmente pueda regresar aquí a las clases porque necesitamos maestros, no podemos perder más tiempo. Bueno, sin duda alguna el apoyo que los padres de familia muestran hacia el profesor Jeffrey Carrera es bastante notorio, ya que, como dijimos anteriormente, el profesor Jeffrey Carrera recobra su libertad. Los padres de familia continúan mostrándole el apoyo hacia este profesor. Regreso con ustedes a Estudios Centrales, compañeros. Buenas tardes. Bueno, y en el mismo tema, los alumnos de primer grado no se han hecho presentes a estudiar. Sin embargo, los demás grados continúan clases con normalidad. Hasta el momento las clases aquí en toda la escuela siguen con normalidad, pero sin embargo, ¿qué va a pasar con los niños? O sea, ahora no vinieron a la escuela, ya por 3 días consecutivos no se están presentando. Sí, fue decisión de los padres por la situación de nervios que ellos presentaron, ¿verdad? Por lo que le expliqué ayer de la captura que fue frente de los chicos, pero ya el lunes son clases normales para ellos, bendito sea Dios. ¿El profesor ya estará de vuelta el día lunes impartiendo clases o quién se hará cargo de ellos? Así es. Pues yo pensé que iba a ser yo, ¿verdad? La que iba a estar a cargo de ellos, pero no, él ya va a estar a cargo de su grado, bendito sea Dios. ¿De qué manera estará apoyando la dirección de esta escuela en apoyo al profesor? En lo que él requiera. Como es un caso que quedó abierto, ¿verdad? Entonces, pues, en todo lo que él necesite, aquí vamos a estar para apoyarlo. No sé cuáles van a ser las cosas que él necesite, pero aquí vamos a estar.